Hola, ¿qué tal, mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta tu casa, bienvenidos a Sonora Norte. Tu amigo JR te invita a que me acompañes hasta el final de este video. Te voy a mostrar, me encuentro en Banamichi, Sonora. Me dijeron, JR, tienes que ir a conocer el molino harinero más antiguo de la zona. Data de 1764, mis amigos. 1764 se fundó esto que tengo a mis espaldas y trabajó hasta la segunda mitad del siglo XX. En la actualidad solo son ruinas y yo quiero mostrártelas a ti que me estás acompañando, como siempre, ya sabes, buscando historia, buscando cosas interesantes que traer a esta tu casa, a Sonora Norte, para que tú me acompañes a conocerlas juntos. ¡Vamos! Lo primero que encontramos, mi gente, aquí entrando, luego entramos por ese portón y nos damos cuenta que existe aquí un tipo caseta de control, tal vez, desconozco, pero bueno, eso es lo que aparenta, porque está justo en la entrada y obviamente por aquí entraban los vehículos. Acá al fondo vamos a ver qué podemos ver ahí, qué se mira, para que usted junto conmigo, mi gente, junto conmigo pueda ver esta edificación. Les repito, data de los años de 1700. Yo les he traído construcciones de 1800, mi gente, pero esta se nos fue más atrás. Esta se nos fue a 1700. Qué chulada de construcción, qué chulada de historia de haber pasado aquí. Cuántas cosas, mi gente, cuántas cosas sucedieron, cuántas cosas pasaron. Que nosotros, mire, madera, y vea el tipo de cerradura, ¿no? El candado, pues es normal, pero la cerradura que estaban utilizando se nota que es de mucho tiempo atrás. Véalo usted. Pero bueno, no podemos acceder ahí. Vamos a ver qué tenemos aquí dentro. Aquí como que echaban material y se iba por ahí para trabajarlo, ¿no? De alguna manera. Vamos a caminar acá. Más adelante. Algo que veo aquí es esto que está acá. Está bien, bien interesante. Fíjese cómo es una fosa. Allá tiene un acceso, ¿no? Un acceso como un tipo túnel por abajo. ¿Qué funcionaría aquí? ¿Qué harían, mi gente? ¿Qué harían? Imagínense si estas piedras, si estas paredes pudieran contarnos lo que aquí sucedió. Imagínense, vean esas piedras, ese tipo acabado que le dieron ahí. Está y resulta interesante. Allá estoy seguro que esto, por aquí pasaba el agua que hacía trabajar las turbinas para producir la energía que se requería para trabajar en el molino. Y se los digo esto porque acá atrás, ahorita anduve por la parte de atrás, ahorita vamos a ir para allá, se ve como otra fosa parecida y por ahí caía seguramente lo que era el agua. La edificación vieja, creo yo, es esto de acá, este lado. Aquí, si se fija, es puro adobe, mi amigo, puro adobe. Esto de acá ya es un tanto más moderno. Podemos grabarlo también, claro, podemos grabarlo para que nos demos la idea de qué hay aquí dentro. Con muchas avispas, es lo que le tengo miedo. Está muy destruido todo. No hay mucho que decir. Pero esto es lo que tenemos a este lado. Vean la edificación. Esta lámina de aquí es asbesto, 100% asbesto. Y seguramente estas eran oficinas o... Sí, quiero pensar que eran oficinas donde trabajaban toda la cuestión administrativa del molino. Esta es la parte moderna, por así decir. Aquí estaban los baños, miren. Vean, aquí estaban un closet y había regaderas. Y en esta parte, ¿no? Bueno, en el baño seguramente. La edificación vieja es la que tenemos acá atrás y esa es la que me interesa más que nada grabar. Creo que no va a ser posible acceder, o tal vez sí, no sé. Vamos a ver qué podemos hacer ahí. Esto está lleno de panelitos de avispa por donde quiera.
No queremos ser picados por alguna de ellas. En la parte de atrás encontramos una sequía. ¿Para qué lado? Y corre bastantita agua y va. Ahorita se usa ya para riegos, pero seguramente era la misma agua que se usaba en tiempos antiguos. En aquellos tiempos, pues, en aquellos años, para producir energía que requería el molino. 1764, mis amigos, de 1764 la construcción. Vamos a ver, creo que por aquí puede haber acceso. Vamos a intentarlo, lo desconozco. Ojalá y podamos mostrarle un poquito más. Me encantaría, aunque ya con lo que hemos visto, en verdad que me quedo sorprendido. La edificación, fíjese, 1, 2, 3 pisos, mis amigos, 3 pisos y puro adobe, puro lodo, mi gente, puro lodo, construido de puro lodo. Qué chulada, qué hermosura de la vida. Cuánta historia, mi gente, cuántas cosas sucedieron acá, cuántas cosas pasarían. Vamos a tratar de ingresar a lo que sea posible. Bueno, ya no es posible. Aquí ya nos cerraron la puerta, mi gente, mire. Aquí ya nos cerraron la puerta. Si usted se fija, ese es un trabajo que se hizo de ladrillo en tiempos recientes. La única puerta que tengo acceso, mi gente, es esta de por acá. Vamos a asomarnos a ver qué se mira por aquí. Pero bueno, es solo acceso a un cuartito. A un cuartito muy pequeño, pero igual sí es de aquellos tiempos, ¿no? Si usted se fija, el techo es de carrizo. Totalmente de carrizo. Las paredes 100% 100% adobe, mi gente. 100% adobe. Mire cómo hay animalitos aquí. Estos son, pues no sé qué será, pero zumban duro. Y así la cosa. La pregunta es, este edificio de acá enseguida, que tiene 3 pisos, vea la puerta, amigo, vea la puerta. Una puerta de madera que se conserva, ¿eh? Se conserva a pesar de tantos años. Este edificio de acá enseguida, que tiene, pues que es de adobe también, y que es el edificio, pues realmente ese es el molino. Voy a poner acá. 3 pisos. Y se conserva en pie, siendo adobe, mis amigos. Vamos a pasar por este lado de aquí, allá en la parte de atrás. A ver qué podemos encontrar. Creo que miré algún tipo de maquinaria o algo vi por ahí interesante. Y se los quiero enseñar. Vamos a subir por aquí, ahí un poquito arriba. No me traje el gancho, el palo para las serpientes. Espero no nos vaya a chillar alguna por aquí, porque entonces sí nos va a sacar un susto, mi amigo. Nos va a sacar un susto. Vamos a ver si podemos subir y hasta dónde podemos llegar. Vamos para arriba. Por este lado del edificio. Que le vamos a hacer por aquella parte. De adobe, de tres niveles. Vamos a subir, aquí está complicado. Pues ya subimos, mi amigo. Ya subimos batallando de ahí para acá. Se fijan cómo el edificio está totalmente sellado. Esta ventana de acá totalmente sellada con el ladrillo. Acá también. Arriba, aunque un poco gastado, es un trabajo de más tiempo. Y esa es la única que conserva todavía. Y la ventana de madera. Pero a este lado, mi gente, a este lado está lo emocionante. A este lado está lo interesante. Fíjense cómo encontramos esta herramienta. Creo que la cámara no me va a hacer justicia en lo grande que es. Que es este aparato. Vean. Vean esto, acero puro, mi gente. Las poleas que producían que este aparato, esta maquinaria girara, y obviamente
produjera energía. Miren, mi amigo, vean esto. Vean esto. Ahora se mueven. Porque realmente sí es impresionante. Repito. Ahí usted. Usted dígame. ¿Qué pudo haber sido? ¿Qué puede haber sido esto? Vamos a subir acá arriba un poquito. Esto simplemente está bien grande, mis amigos. Está bien, bien grande. Se nos complicó poder entrar acá. Pero gracias a Dios que pude hacerlo. Se lo pude mostrar. Voy a salir por aquí y de acá arriba le grabo esto que tenemos. Eso que tenemos aquí para que usted lo vea, ¿vale? Acá tenemos una rejilla. Seguramente desde acá venía esto. Corría el agua. Ahí está una rejilla como para que se quedara toda la los rebases o basura que podría traer. Pasaba por aquí, por ese túnel, por ese puente. Y llegaba acá. Dicen, por ahí vi en un video en YouTube, por ahí vi en un video, que eso se llenaba o que subía a niveles bastante considerables de agua. Y que había quien, bueno, ¿qué tanto podría subir, no? Puesto que aquí está el nivel de donde le caía, pues hasta donde llegaba, que había gente que en la tarde, los chamacos, decía el video, salían de sus escuelas y se venían a bañar en este lugar. Me parece algo muy arriesgado, no sé si realmente fue así o no, comento nada más. Entonces, por eso les dije que de aquel lado, que seguramente por ahí corría el agua, y así era sin duda, no me queda ninguna duda. Viene de acá, este postizo, esta sequía con agua, llega aquí, cae a esa poceta o como queramos llamarle. Luego pasa por acá, se trabaja esa maquinaria que seguramente es un generador o era un generador en sus tiempos y producía la energía para trabajar en el molino y pasaba, corría hacia el otro lado. Es donde yo le mostré ahorita una fosa con un túnel. Ahí salía el agua, seguramente ese es el recorrido natural, y ya se iba una sequía que estaba acá atrás para usarse, pues, seguramente en el riego, o quizás de alguna forma le daban vuelta, desconozco. Pero bueno, mis amigos, esto es lo que yo les pude mostrar. En lo personal me parece muy interesante. Recuerden, este es el molino harinero más antiguo de la región. Del molino harinero más antiguo de esta zona del río Sonora. Estamos en Banamichi. El molino harinero data de 1764. Échele pluma, mi gente, de 1764 a la fecha. Un titipuchal de años. Muchos años. Usted lo puede ver en el tipo de construcción que tenemos acá. Adobe, totalmente adobe. Lástima que no pudimos ingresar. Está sellado totalmente y es propiedad privada. Pero bueno, lo que les pude mostrar, a mí en lo personal, me deja un buen sabor de boca. Me siento contento por haber visitado este lugar que me recomendaron. Y en verdad, a ti, mi amigo, a ti que me acompañaste a ver este video, como siempre, te lo agradezco un montón. Suscríbete a mi canal si mis videos te resultan interesantes, instructivos. Si te la pasas bien viendo un ratito mis videos, suscríbete a mi canal, comparte el video, dale like. Es gratis, para ti es gratis. Y a mí como creador de contenido me vas a ayudar un montón. Un abrazo y un saludote a ti, a ti, a ti,
que día a día estás apoyándome en mis videos. Un abrazo de corazón. Tu amigo JR te dice, cuídate mucho porque quiero verte pronto, pero quiero verte bien. ¡Vámonos!